Hola amigos de la salud, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Hoy, como siempre, tendremos la presencia de cuatro profesionales hablando de cuatro temas totalmente distintos referidos al mundo de la medicina, pero con una particularidad, la forma fácil de entender la medicina. Hablaremos para que usted entienda y comprenda las cuestiones más básicas, sobre todo las patologías básicas que tienen que ver con el cuidado y la prevención en salud. Hola Salud Tucumán, comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología y hoy estamos en compañía del doctor Ignacio Liszczynski, oftalmólogo de la ciudad de Tucumán, un muy reconocido profesional en este medio. Hoy el doctor Ignacio Liszczynski se va a referir a aquellas personas que son diabéticas. ¿Por qué? Porque las personas diabéticas podrían llegar a tener complicaciones, enfermedades en la retina que en caso de no ser tratadas puede llegar a la ceguera. Por eso es importante que una persona diabética realice controles en forma periódica en su visión para evitar la aparición de estas enfermedades y cuando esta enfermedad aparece, tratarla en forma conveniente. Vamos a hablar entonces sobre este tema junto al doctor Ignacio Liszczynski. La retinopatía diabética es una causa severa de ceguera en forma irreversible dentro de lo que es la parte de oftalmología. Por lo tanto, es un capítulo muy importante para difundir. Si usted es diabético y va a una consulta oftalmológica, lo primero que tiene que decirle al oftalmólogo cuando se sienta en el sillón de la consulta es decir: doctor, yo soy diabético. Y esto es muy importante, ya que en ese momento la consulta va a enfocarse en algo que es muy importante, que es su salud visual y su salud retinal. Vamos a comenzar seguramente tomándole la agudeza visual, tomando la presión ocular, haciendo todo un examen de rutina que hacemos en el consultorio. Y al ser diabético vamos a tener mucha atención en todo lo que vamos a hacer, la circulación que va a tener su retina. Usted tiene que informar a su oftalmólogo hace cuánto tiempo que es diabético, si es un diabético tipo 1, si es un diabético tipo 2, si está con insulina. Algo que empieza a cobrar mucha relevancia en nuestra consulta es si usted ya está necesitando, porque usted tiene una diabetes ya avanzada, si está en diálisis o si ya está con un problema de falla renal o está teniendo problemas de circulación periférica, porque todo eso también ocurre dentro del ojo. Dentro del ojo tenemos circulación periférica, por lo tanto, cuando uno va avanzando en la enfermedad y la enfermedad va produciendo daño en todo el organismo, el ojo también es un lugar en donde se van a producir daños muy importantes, por lo que uno tiene que controlarlos y diagnosticarlos rápidamente y tempranamente. Si uno puede dividir la enfermedad, podríamos decir que uno puede tener una retinopatía diabética, puede tener un ojo absolutamente normal, un fondo de ojo absolutamente normal. Seguramente uno le dirá ahí al paciente que puede venir dentro de un año porque no van a pasar cosas rápidamente en la enfermedad siempre y cuando esté controlada la patología. Puede ser que hacemos un fondo de ojo y evaluamos que ya tiene algunas hemorragias en la retina, que tiene lesiones incipientes. Bueno, según las lesiones que encontremos, vamos a empezar a pautar cómo van a ser las citas y cada cuánto tiempo nos vamos a ver para hacer un tratamiento temprano en el momento adecuado. El tratamiento más, por supuesto, el tratamiento más eficiente para el que tiene una retinopatía, para el que tiene una diabetes, es controlar adecuadamente la enfermedad. Controlar adecuadamente la enfermedad, controlar adecuadamente la presión arterial, controlar adecuadamente los valores de glucemia, controlar adecuadamente la parte renal. Si uno tiene un cuerpo sano, seguramente va a tener un muy buen impacto eso a nivel ocular, en donde el ojo va a estar muy bien. Cuando ya las lesiones han progresado a un nivel en donde estamos por pasar una etapa que se llama proliferativa, estamos en una etapa preproliferativa, una etapa en donde ya hay muchas lesiones en la retina, lo que vamos a indicar seguramente es una fotocoagulación con láser. El láser muchas veces tiene mala fama, por decirlo de alguna forma que sea bien entendible, pero en realidad muchas veces el láser tiene esa fama porque uno llega demasiado tarde en la evolución de la enfermedad a indicarlo. Por lo tanto, cada vez hoy indicamos el láser, la fotocoagulación, más tempranamente para tratar de detener el progreso de la enfermedad.
por más que la enfermedad muchas veces esté muy avanzada en el tiempo y ya tenga inclusive lo que se llaman tracciones y una serie de membranas y algo que ya estamos hablando que ahí seguramente el tratamiento final va a ser una cirugía llamada vitrectomía, el láser siempre vamos a intentar realizarlo en todo momento, porque siempre que tiene el paciente una buena fotocoagulación de su fondo de ojo, eso va a mejorar el pronóstico si es que la enfermedad después progresa en el tiempo. Es más fácil operar a un paciente diabético que esté fotocoagulado y su enfermedad controlada que operar a un paciente que nunca se le haya hecho ningún tipo de tratamiento previo de láser y que necesita una cirugía porque produjo una hemorragia dentro del ojito que no se ha limpiado y que uno necesita ir a cirugía para poder aclarar los medios, ¿sí? Por lo tanto, la fotocoagulación con láser indicada y hecha correctamente va a ser lo que va a salvar ojos y va a mejorar el pronóstico visual de los pacientes en el tiempo. En este bloque vamos a hablar sobre urología y hoy estamos en compañía del doctor Lucas Rasguido, quien es integrante del Centro Urológico Rasguido que funciona en la ciudad de Tucumán. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es cáncer de testículo. Obviamente es una enfermedad que se produce en los hombres y es importante que usted lo detecte a tiempo. Y esto es muy fácil detectarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque además de realizar y hacer los controles periódicos junto a su urólogo, usted puede hacer un autoexamen de los testículos cada vez que se baña. Lo puede hacer en su casa y de esta forma detectarlo en forma temprana. Esta enfermedad del cáncer de testículo, en caso de detectarlo en forma temprana, puede tener un tratamiento conveniente y puede ser curado oportunamente. El doctor Lucas Rasguido hoy se refiere a este tema. El cáncer de testículo es una patología poco común que se identifica en poblaciones de hombres jóvenes de entre 20 y 40 años de edad, pudiendo así también afectar a niños o a personas mayores de 55 años. Por lo general, el paciente consulta por una lesión tumoral a nivel del testículo o un abultamiento que le genera preocupación. Hay que saber que no todo abultamiento o aumento de tamaño del testículo puede representar una lesión tumoral. Puede ser un hidrocele, como también así la presencia de un varicocele. Lo importante en este caso es realizar la consulta con el urólogo, quien le solicitará otros estudios como ser, por ejemplo, a nivel de laboratorio, los marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína, la beta-HCG y la LDH, que nos determinarían la presencia de algunos tipos de tumores a nivel testicular. Otro de los estudios muy importantes para el diagnóstico de esta patología es la solicitud de una ecografía testicular. Así como el estudio de los marcadores tumorales y la ecografía, es muy importante también para el diagnóstico el examen físico del paciente, en donde el urólogo realizará la palpación del testículo en busca de esta tumoración que refiere el paciente y de esta forma poder discriminar si se trata de un tumor a nivel testicular o de alguna otra patología. Una vez realizado el diagnóstico clínico, imagenológico y de laboratorio, se le informa al paciente la necesidad de la resección lo antes posible de este tumor y se procede a la extirpación del testículo. La cirugía es una cirugía que se realiza a nivel de la región inguinal, por donde se extrae el testículo, previamente ligando el cordón espermático, que es por donde se nutre el testículo y a través de donde pasa el conducto deferente. La cirugía consiste en una incisión en la región inguinal, por donde se extrae el testículo, previamente realizando la ligadura de los vasos y del conducto deferente del testículo, para evitar de esta forma la diseminación del tumor. Después de la cirugía se solicita una teleradiografía de tórax
una tomografía de abdomen y de pelvis, y nuevamente a los 7 días la determinación de laboratorio de los marcadores tumorales. Todos estos resultados nos servirán para estadificar al paciente y de esta forma, junto a un equipo multidisciplinario, poder brindarle la mejor terapéutica posible. Hay que saber que este tipo de cáncer, diagnosticado y tratado en forma oportuna, tiene muy buenas tasas de curación. Bloque vamos a hablar sobre flebología, especialidad de la medicina que trata a los problemas que tienen que ver con las varices. Muchas veces, durante muchos años, existieron distintos tratamientos que tenían que ver con una cuestión cruenta. ¿Qué significa cruenta? Que se podían eliminar las varices siempre y cuando la persona pasara por un quirófano. Hoy hay distintas tecnologías disponibles en la Argentina, concretamente en la ciudad de Tucumán, a través del doctor Santiago Muñoz, y que tiene que ver con eliminar varices sin pasar por el quirófano, eliminar varices sin cirugías. Vamos a conocer en la voz de Santiago Muñoz cuáles son los tratamientos que actualmente existen para solucionar estos temas. Vamos a hablar de los tratamientos no quirúrgicos. Tenemos que comenzar diciendo que el sacar la safena, hacer la fleboextracción, o sea, lo que se hacía y se sigue haciendo en algunos casos desde hace 100 años, hoy lo estamos utilizando como segundo método. ¿Y por qué se produce esto? Porque en la mayoría de los pacientes en los cuales se hace la fleboextracción tienen efectos molestos en el posoperatorio. Son pacientes que tienen mayor tendencia a que se les hinchen las piernas, les quedan hematomas, moretones, induraciones y sobre todo muy difícil realizarla en aquellos pacientes que tienen o úlceras o trastornos en la pierna que les ponen dura, que les duele, complicada la técnica en ese lugar o en pacientes con sobrepeso. Técnica también, la fleboextracción, muy difícil utilizarla en pacientes con sobrepeso. Tras de esto es que muchas veces cuando nos llegan los pacientes que tienen una enfermedad venosa, nosotros los flebólogos le decimos, comenzaremos a hacer un tratamiento médico, haremos tratamientos paliativos, iremos solucionando de a poco y vaya al nutricionista, al cardiólogo, bájeme unos kilos y luego vuelva. Obviamente, porque en esos pacientes o en los otros que tienen grandes trastornos, la cirugía es complicada y da muchos efectos colaterales, el postoperatorio, muchas molestias y se torna difícil para el paciente principalmente. Ante esto, el desarrollo del mundo y de las técnicas y de la tecnología nos permitió utilizar técnicas como las técnicas endovasculares, nosotros vamos a hablar de la radiofrecuencia, que nos va a permitir realizarle una cirugía a aquellos pacientes que tienen una úlcera, donde yo no puedo hacer incisiones, pacientes con sobrepeso, donde todo aquel que ha tenido sobrepeso sabe que operarse y hacer incisiones en la piel pueden tener muchas complicaciones y sobre todo hacen abscesos, seromas, juntan líquido, etc. Y se hace difícil la cirugía. Esta técnica en aquellos pacientes donde antes para volver a trabajar tardaban 21 días a 30 días, este paciente puede volver a sus actividades cotidianas a no más de 7 días, a correr en 10 días, y solamente el único impedimento será la propia molestia de una micro en el posoperatorio. Las ventajas de las técnicas endovasculares han simplificado un montón las cirugías de las varices. ¿Por qué?
porque el paciente nos ingresa en la mañana, es una cirugía ambulatoria, una cirugía sin dolor, el paciente no le duele, no le molesta. Es un paciente que nos dice, doctor, ¿qué hago después de operarme? Nosotros, cuando operamos con técnicas convencionales, al paciente le decimos, vaya recuperándose de a poco, vaya caminando de a poco. En estas técnicas, uno le dice al paciente, haga lo que usted necesite. ¿Qué quiere decir eso? No quiero que esté acostado todo el día en la cama, porque aparte, el caminar, el moverse, evita complicaciones como las trombosis de los posoperatorios. Esta técnica tiene la particularidad que al moverse más rápido, al recuperar más rápido, tener más movilidad, evitamos de mayor manera las trombosis venosas y también le da al paciente mucho mejor confort. Ese paciente tiene una rápida inserción a su medio laboral, una rápida inserción a su vida habitual. Esta es una técnica en la cual el paciente nos consulta, llega al consultorio, nosotros lo evaluamos, hacemos los métodos complementarios correspondientes, le programamos una cirugía, entra a la mañana, en media hora, 40 minutos, ya está en su habitación y en un par de horas se va a la casa sin ningún inconveniente. Cirugía del siglo XXI. Es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para la mayoría de nuestros pacientes. Vamos cambiando, pero sin olvidar que como toda técnica tiene que estar bien utilizada y sobre todo ser para el paciente indicado. En este bloque vamos a hablar sobre traumatología y hoy estamos en compañía de un excelente profesional de aquí de la ciudad de Tucumán, que es el doctor Claudio Brahim, especialista en miembros superiores, especialista en brazos. Hoy el doctor Claudio Brahim se va a referir a un problema que sucede muy frecuente, especialmente cuando estamos ante un evento deportivo. Tiene que ver con la luxación del hombro, sacarse el hombro de la articulación. Muchas veces quienes sufren esta enfermedad o esta patología o este accidente, por llamarlo de alguna forma, tienen muy fuertes dolores y las personas que lo acompañan muchas veces no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, no saben cuáles son los primeros auxilios que hay que realizar cuando una persona se saca el hombro. Hoy el doctor Claudio Brahim nos va a explicar por qué es que se sale el hombro, de qué forma es que se produce este problema y cuál es la mejor forma de tratarlo. La luxación de hombro es muy frecuente, se observa muy en jóvenes, deportistas o también en accidentes. Se da una caída con un trauma en extensión y esta luxación o esta salida del hombro se puede dar hacia adelante o hacia atrás. Nosotros observamos que la cabeza del húmero es como una bola que está dentro de una cavidad que es mucho más pequeña. Y si bien nos permite gran movilidad, esto al ser muy pequeño tiene más posibilidades de salirse. Quienes estabilizan a la articulación esta son los ligamentos. En una salida, estos ligamentos son los que se desinsertan del borde del hueso de la cavidad glenoidea, se llama. En el momento de la luxación produce un intenso dolor. Mantiene una posición generalmente en separación del brazo y el paciente aparece de esta manera, manteniéndose el brazo y puede llegar a bajar la presión hasta el desmayo. En ese caso debe concurrir a la guardia, en donde debe ser atendido por un traumatólogo que va a realizar una reducción. La reducción, el principio de la reducción es una tracción hacia una tracción del brazo y una contrarresistencia del cuerpo. Hay diferentes métodos, uno muy común habrán visto que es colocar una silla, el respaldo de la silla a nivel de la axila y traccionar suavemente el brazo hacia en el eje longitudinal.
eso va a producir una relajación de los músculos alrededor del hombro y la reducción. Es recomendable que lo haga un traumatólogo. Las maniobras son muy suaves hasta que el paciente se relaja y en la gran mayoría se reduce sin necesidad de anestesia. En algunos casos, en donde hay mucha contractura o mucho dolor, una sedación o una anestesia suave va a permitir la reducción sin dolor. Una vez que se ha reducido el hombro, se mantiene la inmovilización pegado al cuerpo y debe realizarse un estudio, que es la resonancia, es el estudio indicado para ver estas lesiones. Bueno, la resonancia nos permite saber dónde fue la desinserción, si fue solamente del ligamento del borde óseo o en algunos casos lleva un fragmento óseo. De ahí se hace una planificación quirúrgica para reparación, lo hacemos en forma artroscópica y consiste en colocar arpones, son unos tornillos que van en el borde óseo y con eso suturar el ligamento al borde hasta que hace una cicatrización entre el ligamento y el borde óseo. Esa cicatrización, para que sea madura, necesita 6 meses. No quiere decir que 6 meses va a estar pegado al cuerpo. Lo que se hace son 21 días de inmovilización postquirúrgica, una rehabilitación para recuperar la movilidad que generalmente se da hasta los 3 meses y después un fortalecimiento muscular. Lo que no se permite es deporte de contacto hasta los 6 meses. Ya que esta cicatrización, como dijimos, para que sea madura necesita 6 meses. Amigos de la salud, amigos de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, muchas gracias por haber compartido nuevamente un nuevo programa de Hola Salud Tucumán. Será hasta la semana próxima en un nuevo encuentro, domingos a las 13 horas por este canal. Muchas gracias.